¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Apertura Informativa. Hoy estamos iniciando una nueva semana de información con todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos ribereños, a nuestros amigos del campo, quienes están descansando en este momento ya, luego de cumplir una ardua jornada de labores. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Laira, me quedo con todos ustedes hasta las 9 en punto y aquí se inicia Apertura Informativa. Vamos a compartir los titulares. Titulares en Apertura Informativa. Policía judicial detiene a docente requisitoriado por el delito de usurpación de terreno de la familia Tafur. Roberto Pérez, consejero regional, asume compromiso de gestionar ante el gobernador regional ampliación de presupuesto del proyecto de construcción del Colegio Emblemático Regional Virgen de los Dolores. 150 alumnos que quedan en la Universidad Autónoma de Alto Amazonas exigen a la comisión organizadora iniciar las clases académicas este 10 de abril. Caso contrario, harán respetar sus derechos. Con una reparación civil de 300 soles fueron notificados cerca de 30 personas procesadas de invasión en terreno privado del kilómetro 4 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Centro de Educación Básica Alternativa Virgen de la Natividad inicia por primera vez la atención de enseñanza educativa periférica en nivel primaria, sostuvo el director profesor Arnulfo Rengifo Rodríguez. Avioneta de la empresa Saru presentó fallas al momento de aterrizar y por medida de seguridad retornaron al punto de partida. Dirigentes de Villa Pampa Hermosa se posicionaron en la comuna provincial para exigir compromisos incumplidos. Por su parte, el alcalde provincial Eduardo Tuesta Hidalgo manifestó que los puntos de reclamo se darán dentro de 30 días. Ganados muertos ingresan al camal municipal sin ningún control y médico veterinario no cumple con sus funciones encomendadas. Piscinas demostrativas construidas por el gobierno regional de Loreto solo está beneficiando a una sola persona del Valle del Zapote. Profesores de Yurimaguas abandonan curso de capacitación de la UGELA porque directores tomaron decisiones unilaterales. Por su parte, la UGELA indica que curso taller fue aprobada por directores de manera unánime. Bien, amigos, vamos al desarrollo de las notas informativas. Iniciamos rapidito con lo que aconteció el último fin de semana, el día sábado, para ser exactos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues recordarán que el día sábado los docentes tuvieron una jornada, ¿no? O iban a participar en una jornada pedagógica, es decir, en un curso taller convocado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas. Pero que resulta que este taller no se dio. ¿Por qué? Porque los profesores asistieron, ¿sí? Bien vestidos, de manera correcta, formal, pero lo que pasó es lo siguiente, que los docentes se fueron, pero no para participar del curso taller, sino para exigir a la UGELA que diga a los directores que no tomen decisiones unilaterales. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan que los directores de las instituciones educativas, es decir, el director del Jauregui, Industrial, Amalia, Tunjar, de la Machica, de todos los colegios o instituciones educativas, nunca se reunieron con sus docentes antes de ir a tomar decisiones. Es decir, no se reunieron con sus docentes antes de aceptar, o sea, les enviaron un documento, pero ellos no se reunieron con los docentes para decir, señores profesores, miren, la UGELA nos está mandando que va a haber un curso. ¿Qué días proponen ustedes que podría ser? Porque nos está pidiendo la UGELA opiniones, qué días se puede desarrollar. Pero eso no sucedió. Los directores, sin consultar, sin reunirse con sus profesores, se fueron a una reunión que les convocó de manera urgente la UGELA, el día rápido nomás. Y definitivamente, pues, estos señores ahí aprobaron que van a ser los días sábados y domingos, sin consultar con sus profesores. Y luego de aprobar los directores, después de aprobar, recién se fueron algunos a reunirse con sus profesores. Otros ni se reunieron, simplemente les llamaron, les dijeron, señores profesores, usted va a participar en tal taller o van a venga a recibir ¿no? tu documento. Aquí está, tu orden para que vayas. Con memorial les han mandado. Entonces,
obligándole prácticamente a participar en este taller. Eso ha sido el malestar de los docentes, que los directores hayan tomado decisiones sin coordinar con los profesores, porque ellos indican que estos cursos se deben de hacer en días laborables, no los sábados y domingos que son sus descansos, sábados y domingos que son pues días donde ellos preparan sus diarios de clase, lo que indican. Entonces, aquí ha habido un problema. Vamos a compartir la nota con los profesores, quienes muestran su malestar referente a este tema. Tenemos ahí profesores y compañeros de la nota, quienes han abandonado, pues prácticamente, han abandonado ellos abandonaron este lugar de el Jáuregui, donde se venía desarrollando. En el Jáuregui se iba a desarrollar este curso taller. Ellos dijeron no, nuestra propuesta es que sea un día laborable, si no, no asistimos a este curso taller. Vamos a compartir la nota. Los directores no son quienes van a imponer eso con nosotros. Ellos tranquilamente dan el memorándum bajo amenaza. Entonces nosotros aquí estamos haciendo ver que somos maestros. Que somos una propuesta que tienen los maestros, por favor. La propuesta es trabajar días laborables, aunque sea todo el día. Esta es la expresión del magisterio, del magisterio que ve pues en estos señores directores una forma impositiva, unilateral. Con nosotros nunca han conversado, nunca han dialogado, no nos han llamado. O sea, y también nos dan un memorándum bajo amenaza. Justamente aquí. ¿Qué les indican en este memorando? ¿Perdón? ¿Qué les indican en este memorando? En este memorando nos están poniendo fechas los todos, sábado y domingo. Tres. Y si no cumplen, ¿qué sucede? Si no cumplimos, ahí está pues el memorando. Es una forma unilateral y nosotros, mire aquí la expresión del magisterio. Hay una indignación tremenda por parte. Claro que sí, usted mismo está viendo. Usted mismo está viendo aquí y no, no vamos a caer en sus juegos de tus señoritos que quieren imponerles también los sábados. Para nosotros, sábado y domingo, preparamos nuestra sesión de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje dura hasta 2 horas. Bien preparado, pues. Entonces, ¿qué día, qué momento vamos a preparar? Los momentos de descanso que tienen que tener el maestro. Claro que sí. Claro, como ellos tienen descanso, ganan bien. Los directores ganan bien, 3.000, 4.000 soles. Por eso, mientras nosotros, el maestro, ¿cuánto gana? 1.000 soles, 1.200. ¿Ustedes tienen una propuesta? Nosotros tenemos una propuesta. Le vamos a llevar, bien claro a los directores. Martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, ahorita nos están poniendo al magisterio, a los maestros, que participantes del curso, contra los directores prácticamente, que hemos tomado esa decisión de que aceptando el horario de trabajo para el desarrollo del curso taller. Y precisamente así terminan pues las coordinaciones improvisadas, ¿no? Este curso debe de haberse llevado las dos primeras semanas de marzo. Es tiempo permitido, es el tiempo de planificación en las instituciones educativas, los cursos, talleres que se pueden dar también. Ahora, no se llevó a cabo. Por esta cuestión, por un lado, el gobierno nos exige que no se pierda un minuto de horas de laborales, ¿no? Y por otro lado, vienen casos de soporte pedagógico, plantean que debe ser contra horario, que debemos hacer de lunes a viernes. Bueno, entonces los directores, haciéndoles notar esta cuestión de que el gobierno, por último, hay una contraposición acá. Por un lado el gobierno prohíbe que se pierdan clases y por otro lado ustedes, como parte del gobierno, también tienen que hacer lo contrario. Ahora, la improvisación se da de parte del soporte pedagógico, que nos llamaron, nos convocaron a una reunión con todos los directores. Era un viernes, me parece, a las 4 de la tarde, pero nos llamaron a esas de la 1 de la tarde, improvisadamente también. Entonces ahí se tomó la decisión, porque no, tampoco nos propusieron lleven esta propuesta a su maestro, sino que se tome la decisión aquí de una vez. Nos impusieron y prácticamente los directores también pusieron su ponencia, ¿no? Lo que se llevó a los maestros ya era transmitirles el horario del curso. No se ha llevado la negociación, que debía haber sido así, porque ya no nos dio tiempo también. Pudieron reunirse con su base, con cada institución, sus docentes, y luego llevar esa propuesta. Por supuesto, debía de haber sido así, pero soporte no nos dio tiempo. Ellos también llevaron las propuestas y listo, que esto debe llevarse a cabo así. Y frente a ello sacó otra propuesta la asociación de directores, ¿no?
y es la que se propuso el día de hoy, la cual rechazaron los maestros. Bueno, tienen razón en decir que no les hemos transmitido estas propuestas, porque ya pues también Soporte nos había presionado frente a ellos a tomar una decisión para que se tenga ya el horario establecido, ¿no? Y en esto pues terminan las improvisaciones. Aquí hay error de técnico pedagógico de la UGEL y soporte pedagógico enteramente. Pero aquí que solamente están participando los docentes, más no los directores. Sí, solo la convocatoria es para todos los docentes. Está abierta también para los directores. Yo vine a participar también de este taller, me interesa. Está abierto para los directores, si hay preocupación por parte de los directores, deberían de venir. Así es, todos debemos participar. Al parecer, pero eso no se está viendo a los directores. Porque en un primer momento nos comunicaron que va a haber un curso netamente para los directores también, ¿no? Pero no se ha dado. Se ha desperdiciado un tiempo excelente, que eran las dos primeras semanas de marzo, ¿no? Tiempo de planificación, que no se hizo y ahora se dan los problemas. Cuando ya el maestro también, con toda razón, con toda justeza, tiene razón de decir que ya tienen compromisos fuertes que asumir, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de sus diarios, sus unidades, todos esos documentos de trabajo, son documentos técnicos que deben ser elaborados con mucha responsabilidad. Mira, lo que pasa es que los directores acuerdan unilateralmente, no están acordando democráticamente con los docentes. Es decir, los directores primero han acordado en la UGELA sin convocar a sus docentes, y lo piensa que los docentes somos sus peones de ellos. Entonces, ¿ellos qué? Ellos están bien pagados, señor locutor. Ellos no hacen nada en su dirección, están con documentos, no están con alumnos, más preparación de clase. Y nosotros estamos proponiendo que sean días laborales, días hábiles. Y el señor de la UGEL dice, ¿cuándo recuperamos? Yo le pregunto a él, ¿cuándo recuperan los días perdidos desde la UGEL? Un sábado, han trabajado todo el día. Para los docentes que vienen de zonas rurales en su trámite, eso piden, ¿y dónde está el buen trato al ciudadano? ¿Dónde está el buen trato al ciudadano? Eso le pido al señor director, que respete la decisión de los maestros. Los directores dicen reunir primero con los docentes para poner los días. Y no, ya ha habido experiencia el año pasado, y ni así han aprendido los de la UGEL, maestro. ¿Ustedes cuál es la posición que tienen? Nosotros la posición que tenemos, que sea martes, miércoles, jueves o viernes, o miércoles, jueves y viernes. ¿Cuántos días de capacitación van a tener? Tres días a la semana, pero lo podemos hacer toda la semana para hacer el tiempo completo. Ahí sí no hay ningún problema, porque ellos cuando salen a Iquitos vean cerrado sus oficinas, nadie los atiende. Pero siempre los días laborables, señor. Los días laborables, uno se va, están de capacitación Iquitos, ¿y quién reclama eso? Nadie, ni el SUTE, maestro, ni el SUTE. Bien, amigos, el malestar que tienen los docentes referente a esto, han hecho llegar su malestar. Nosotros como medio hemos escuchado, hemos recogido sus versiones, pero también hemos ido a la otra parte, a la Unidad de Gestión Educativa Local del Amazonas. El profesor Willy Segarra Guerra ha hablado también con este medio de comunicación. Él indica que los directores se han reunido con Soporte Pedagógico, y que allí fueron los directores quienes han determinado, no ha impuesto la UGELA, indican ellos, sino que han sido los directores. Pero aquí hay algo, pues, que los directores nunca se han reunido antes de ir a esta reunión, primero se hubieran reunido con sus profesores, algo que no lo hicieron, y por eso es el malestar que hoy acarrean los docentes. Pero Willy Segarra dice que si es que se aprueba que sean días laborables, pues se va a perjudicar al alumnado, se va a perjudicar a los estudiantes. Entonces, estos días van a tener que ser recuperados, lo que indica. Vamos a compartir la nota con el profesor Willy Segarra. Lo tenemos, compañero. Vamos a compartir la nota. Este sábado, trabajemos en el taller. Ahora, esa es una propuesta que yo les hago, y luego replanteamos solo los sábados y no los domingos. Suspendemos el taller, pero con una condición. La condición es, el día lunes, comuniquen, hablen, reúnanse, tomen decisiones con sus directoras. Porque nosotros vamos a convocar a los directores para que se tome decisión democrática sobre sus acuerdos. Y eso va a respetar para la siguiente.
efectivamente, hoy día íbamos a desarrollar el primer taller de fortalecimiento de desempeños con todos los docentes que van a ser acompañados por soporte pedagógico. Y para esto, ya desde el año pasado se viene tomando eso, se les invita a los directores para que sean los directores quienes propongan la calendarización de la ejecución del taller. Ahora venimos acá y encontramos un ambiente un poco hostil de los docentes, descontentos, disconformes con la decisión que se ha tomado con los directores. Nosotros no sabemos si los directores se han reunido con sus docentes para que haya este consenso. Lo que indican los directores, se conversaron con algunos de ellos, solamente se les ha convocado reciente nomás el día, no les han dado tiempo ni siquiera para reunirse con sus docentes para que puedan llevar una propuesta, es decir, es que les convocaron y ahí se les hizo tomar la decisión. No, a ellos se les invitó ya con tiempo, esto ya viene de la semana pasada. Exactamente, no tengo, pero es varios días que se les ha invitado a los directores. Antes de que los docentes vayan al taller, fue esa decisión, a ver, espérate, ellos tuvieron el... Fue 15 días hace que se les ha invitado. ¿Cómo es que algunos directores indican de que el día jueves y viernes recién se les ha invitado, ¿no? A la una de la tarde. Es probable que haya llegado el oficio para invitación de sus docentes acá al taller, puede ser eso. Pero la decisión, la reunión que se ha llamado para que se tome la decisión del horario o del cronograma, eso sí ha sido con muchísimo tiempo de anticipación. Pues esto porque ya ellos indican de que todavía no se han reunido con sus directores, no han sido convocados y de qué manera, un poco arbitrario, les hacen firmar un memorando para que puedan venir a participar aquí. Ahora lo que han pedido que se suspenda, se les ha invitado a que pasen a sus aulas, a los docentes que quieren el taller, obviamente no han pasado y se ha suspendido, pero con el compromiso de que los docentes coordinen pues ahora con su director y sean los directores, se les va a invitar el día lunes o martes, saldrá un oficio invitando a los directores a una reunión para que se tomen decisiones con ellos. Bueno, eso quiere decir que van ellos a coordinar con sus docentes y después de esto, el día lunes o viernes va a haber esta reunión. Ya el día lunes, el compromiso es que el día lunes se reúnan los docentes con sus directores para que tomen una determinación, una propuesta, pues es una propuesta de desarrollo del taller, y ya en conjunto y en consenso de manera democrática se decidirá en la UQEL con todos los directores qué días y en qué horario va a ser el taller. Bien, esto quiere decir de que sí o sí estos talleres se van a desarrollar, pero hay una propuesta por parte de los docentes que serían los días martes, miércoles, jueves y viernes, es decir, casi una semana. Primero hay que tener en cuenta los intereses de los estudiantes y los derechos de los estudiantes. No podemos vulnerar ni tampoco podemos quitarles el tiempo que tienen efectivamente de estar con sus docentes, ¿no? Si los docentes lo quieren hacer los días laborables, tendrían que presentar un plan de recuperación para que se recuperen efectivamente las horas que van a estar sujetas en el taller, ¿no? O en todo caso se puede ser en contrahorario o solamente los días sábados. Pues si es un son fechas o días que se pueden tomar, obviamente, de acuerdo con entre docentes y directores. Sí, justamente también ellos, otro de los malestares que tienen, que solamente participan ellos dentro de esta capacitación, y que los directores, tomando esta decisión unilateralmente, están bien en sus casas cómodos, en su hogar, disfrutando de la televisión, paseándose. Eso es lo que indican ellos también, el malestar que tienen. Bueno, nosotros no conocemos qué hacen los directores días sábados y domingos, no podemos juzgar eso. Sí, pero sí tengo conocimiento que ellos están desarrollando un diplomado en este tiempo, están haciendo un diplomado todos los directores, ¿no? Ahora, si sus docentes saben qué cosa hace, ya pues es otro tema que yo no podría responder por ellos. Ahora, el tema es que indican de que los directores sí se preparan y les dan diplomados, otras certificaciones, pero ellos indican que el año pasado ni siquiera un certificado han recibido por estos tipos de talleres que han recibido, porque no llegaron a las 180 horas pedagógicas. A ver, sí se han entregado certificados a aquellos docentes que han cumplido con el horario establecido. Obviamente los que no han cumplido no se ha entregado, ¿no? Ahora, este año también, al final de ciclo, se va a entregar también otro certificado, ¿no? ¿Cuántas horas pedagógicas van a tener? Todavía no se ha visto, porque incluyen talleres, incluyen guías para poder contabilizar las horas. ¿Cuántos días o cuántas semanas va a durar esto, profesor? Este taller debe durar 6 días. 6 días. 6 días. Bien, amigos, entonces si va a durar 6 días, no van a llegar a 180 horas pedagógicas, definitivamente no lo van a hacer, ¿no? Saca tu cuenta que van a estudiar, a ver, son 10 horas, ¿no? 10 horas se van a preparar por día,
son 6 días, son 60 horas nada más, ¿no? No van a llegar a 180, por eso dicen los docentes. Bien, amigos, pero en fin, ahí está la situación, esto es lo que se vivió con los profesores, quienes están estuvieron molestos porque los directores indican ellos que quieren hacer lo que les da la gana, ¿no? Quieren mandarles a los profesores como a ellos se los antoja, eso es lo que dijeron. Había un sinnúmero de cosas que pasó ahí en esa mañana, definitivamente. Se espera que en otra oportunidad los directores no vayan a tomar decisiones de manera personal, pues, porque yo quiero que después miren lo que pasa, miren lo que sucede, pero también días laborables a realizar, y los alumnos que no tienen derecho a estudiar también, es un tema, esa es la situación. Venga, amigos, vamos a seguir con nosotros, o nos toca pausa, compañeros, nos dicen producción, pausa obligatoria y venimos con más. Yuri Baguas abre sus ojos a la nueva televisión. Hay otra manera de vivir esta experiencia. Cada día más yurimaguinos descubren y se emocionan con la televisión de Cable Yurimaguas. Por eso la gran mayoría ya lo eligió. Más de 80 canales al servicio de Yurimaguas. Cable Yurimaguas. Más televisión por cable. Teniente César López 628. De cada 100 partos que se registran en Yurimaguas, 17 son de adolescentes y 573 niñas entre 12 a 17 años están embarazadas. ¿Sabías que en el Perú la región Loreto ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes? Yo hablo serio porque no somos una juventud rebelde. Somos una juventud desinformada. Yo hablo serio porque es nuestra responsabilidad cambiar la forma de cómo Yurimaguas vive su sexualidad. Yo hablo serio porque yo decido cuándo iniciar mis relaciones sexuales. Yo hablo serio porque los jóvenes de mi país necesitan entender su sexualidad. Yo hablo en serio porque conocer y hablar de nuestra sexualidad es un derecho. Yo hablo serio porque tengo derecho a la información sobre mi sexualidad. Yo hablo serio porque las cosas tienen que cambiar. Nosotros decidimos nuestro futuro. Yo hablo serio porque no ando con rodeos. Las cosas claras como son. Yo hablo serio porque la maternidad es responsabilidad y compromiso. Y yo no estoy preparada. Yo hablo serio porque debemos romper los tabúes que hacen daño a la sociedad. Nosotros hablamos serio. Mejor decirlo que callarlo. Yo hablo serio porque quiero. Y yo soy el futuro del país. Yo hablo serio porque la sexualidad no es un juego. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Yurimaguas, habla serio. Evitemos el embarazo en adolescentes. Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, etapa Vida Adolescente Joven, de la Dirección de Redes de Salud de Alto Amazonas. Core Loreto, progresando contigo. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona, impresiones en general, a full color, les ofrece tarjetas plastificadas en mate y brillante, impresión en offset, quemado y revelado de placas, servicio de corte, servicio de numeración, diseño gráfico, sellos computarizados, tarjetas, calendarios 2017. Brindamos servicios a otras imprentas en impresión offset, servicio de numeración, corte, revelado y quemado. Somos la imprenta más completa en Yurimaguas. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona. Julio C. Arana, 513B, Barrio La Loma.
Con esta carretera nuestra vida va a cambiar. Core Loreto, progresando contigo. La quema de los árboles no solo contamina el ambiente, sino también empobrece los suelos porque mata a los microorganismos encargados de procesar los nutrientes del suelo. La ley sanciona hasta con 6 años de pena privativa de libertad a quien corta los árboles sin contar con la autorización de la autoridad competente. Los aguajales son considerados árboles que forman el patrimonio forestal nacional y considerados humedales frágiles. Su importancia radica por capturar el CO2 y ser colchones de almacén de agua. En tiempos de sequía, los aguajales te proporcionan la bebida. Los árboles producen oxígeno y si deforestamos, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, afectando el hábitat de los animales que en ellos se encuentra y poniendo en peligro la existencia del hombre. Amigo conductor, conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado no está permitido porque te haces acreedor de una grave multa, remoción del vehículo y un pago de 948 soles, equivalente al 24% de la UIT. Sé legal, formalízate. Botica El Milagro, una botica con prestigio en Yurimaguas, que está al servicio y al cuidado de su salud y de su familia. Les ofrece medicamentos de calidad y garantía de importantes laboratorios, vitaminas, leche para tu bebé, artículos para tu cuidado personal, además amplia perfumería, juguetería y artesanía en general. Recuerde bien, somos Agente BSP. Botica El Milagro, la salud a tu alcance. En concordancia con el compromiso asumido por el presidente regional de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Celis, muy pronto, el gobierno regional de Loreto, a través de la gerencia subregional, pondrá al servicio de Alto Amazonas y la región, el nuevo Hospital Santa Gema, nivel 2-1. Más de 139 millones de soles, que harán una monumental infraestructura completamente equipada y con profesionales médicos especialistas que brindará al pueblo calidad de servicio en la atención de la salud. Salud. Core Loreto, progresando contigo. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten Oye, mujer, ¿dónde está mi comida? ¡Apúrate que tengo hambre! Espérate, mi amor, que ya termino. En San Martín, Loreto y Amazonas, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física y sexual. Hay otra forma de actuar. Ilumina tu vida. Apaga la mala energía de la violencia contra las mujeres. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten Oye, mujer, ¿dónde está mi comida? ¡Apúrate que tengo hambre! Espérate, mi amor, que ya termino. En San Martín, Loreto y Amazonas, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física y sexual. Hay otra forma de actuar. Ilumina tu vida. Apaga la mala energía de la violencia contra las mujeres. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me...
amigos, y ahí estamos de vuelta luego de cumplir con nuestros patrocinadores. Vamos a seguir con más notas informativas aquí en Apertura Informativa. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. La Policía Judicial detiene a docentes requisitoriado por el delito de usurpación de terreno de la familia Tafur. Así lo indicó Carlos Dávila Peso, ¿no? Carlos Dávila Peso pues está acusado de haber usurpado este predio. Vamos a compartir la nota con el docente, quien se defiende respecto a esta denuncia. Este es un documento judicial. Usted está denunciado por usurpación agravada, ¿sí? Eso es lo que dice el documento. Hay que ver no, si... No, es lo que dice el documento. Ajá. Es una orden que uno cumple, la policía cumple con dar cumplimiento a ese documento. Ahora usted dice que no se le puede enmarrocar, señor. ¿Dónde dice? Usted discúlpeme, ¿dónde dice que no le puede enmarrocar si usted está requisitoriado? Yo lo que estoy diciendo es que es un abuso de autoridad. ¿Abuso de autoridad? Entonces, abuso de autoridad. A mí me hubiera gustado antes que mi juez determine esto, este caso, pero no... ¿Va a determinar el juez? Sí, va a determinar el juez. Pero con está bien. Con es una orden judicial, señor. Nadie le está vulnerando sus derechos. Es una orden no judicial. Que usted tiene que ¿quién dice si no lo puede usted? No, usted está enmarrocado, ¿por qué? Porque por resistencia a la autoridad. No he puesto ninguna resistencia a la autoridad. Eso quiero que sepa el periodismo. En ningún momento he puesto resistencia a la autoridad. La autoridad fue y me enmarrocó. ¿Por qué delito, señor? Ahí, según el documento, dice por usurpación de tierras. ¿Ya? Yo en una oportunidad he observado esto y he participado, pero de una manera conciliadora. Entonces ahora se me hace esto. No. ¿De qué propiedad entonces? De hace 2 años que se ha invadido este terreno. Entonces yo ¿De cuál terreno? Del señor Tafur Tafur. Yeah. Entonces yo pasé con mi motocarro ahí y como he visto dos peleas, dos bandos que estaban, yo intervení. Y por intervenir, la policía se me ha puesto también la relación, ¿no? Y los casos que he ido al juez, nunca se ha determinado. ¿Cuál es su nombre, señor? Carlos Dávila Pérez. Nunca se ha determinado. ¿Usted trabaja para una municipalidad? Y yo soy docente, yo soy un profesional y trabajo como coordinador general de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Pero lo que esto me han hecho... en el mismo centro de trabajo, para mí es un abuso de autoridad. Y no solamente eso, sino que es un abuso físico y psicológico. Bien, amigos, ahí está lo que indican de que es un abuso que han cometido, ¿no? Porque lo han enmarrocado a este señor, lo que indica el técnico Edwin Peláez es de que puso resistencia a la autoridad, por eso está enmarrocado. Bien, amigos. Vamos a seguir con más información. El día de hoy hemos conversado con el consejero regional. Después de tiempo se vuelve a hablar el consejero regional, ¿no? Ha estado poco austero con la prensa, no salía mucho. Roberto Adrián Pérez López. Él indica que va a apoyar en la gestión a la institución educativa Virgen de los Dolores. Le va a apoyar en la gestión de ampliar el presupuesto para la ejecución de esta obra. De la construcción del nuevo Colegio Virgen de los Dolores. Vamos a compartir la información con el doctor Roberto Adrián Pérez López. Efectivamente, yo recuerdo que cuando he sido regidor había hecho también algunas coordinaciones con el profesor Agustín para la donación del terreno que le ha hecho la municipalidad, porque en esa oportunidad cuando el colegio, en ese tiempo, en la época del gobierno de Alan García, salió pues una resolución suprema sobre los colegios emblemáticos. Y en esa oportunidad salió de aquí, de Alto Amazonas, el Colegio Virgen de los Dolores, ¿no? Para que sea el colegio emblemático. ¿Pero por qué? Ellos hacen una serie de evaluaciones. En primer lugar, el Colegio Virgen de los Dolores, desde hace muchos años, todos los años está ocupando el primer lugar en la evaluación censal que hace el Ministerio de Educación, ¿no? Que vienen de Lima, hacen sus evaluaciones, y el Colegio Virgen de los Dolores, ¿no? Por todos esos merecimientos, iba a ser el colegio emblemático. Pero ¿qué sucedió en esa oportunidad? Que el terreno donde ellos están ahorita, uno que por defensa civil hacía declarado ya, mejor dicho, que ya no debería, ¿no? Estar inhabitable por esas infraestructuras demasiado antiguas. Entonces, y otra ha sido de que ese terreno pertenece al vicariato, como es hasta ahora, ¿no? Y aún siendo de la BD, ese terreno no cumplía con las medidas, con los requisitos que se necesitaba. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo cuando era regidor, con el profesor Agustín coordinamos, fuimos a sustentar en el consejo acá municipal y se aprobó, ¿no?, por mayoría, para que el Colegio Virgen de los Dolores le donen un terreno que es por el segundo periodo del señor Leonardo Inga Vázquez, ¿no? Creo que se le ha donado ya en la época de... O sea, se empezó ahí, ¿no? Los trámites siguieron, no recuerdo en la gestión de quién, pero en sesión de consejo, ¿no? Ahí ya se había aprobado.
Entonces, a partir de ahí siempre hemos estado, recuerdo con la época del gobierno regional de Iván Vázquez, había dicho también que ellos le iban ya a hacer, ¿no? Como ese decreto supremo ya había fenecido, ¿no? Ya no había más colegios emblemáticos, por una serie de problemas que ha habido, ¿no? Entonces, el gobierno regional había tomado, ¿no?, a este colegio para que así lo sea. Pero resulta que cuando ya, bueno, nosotros entramos, eso ya prácticamente estaba archivado, este tema, ¿no? Al estar archivado en la primera sesión descentralizada que hemos tenido para el presupuesto participativo que ha sido en Nauta, yo me he quedado hasta el último para que este colegio sea incluido dentro del presupuesto participativo. Porque para poder hacer alguna obra, impuestos, ¿no?, obras por impuestos, uno de los requisitos que te pide Pro Inversión es que tiene que estar en el presupuesto participativo, ¿no? Y otro que se tiene que priorizar dentro del Consejo de Gobierno Regional. En el Consejo de Gobierno Regional, bueno, yo sustenté, vine acá, conversé con la directora, ¿no?, la hermana Margarita en esa oportunidad, me dieron toda la documentación y en verdad el Colegio Virgen de los Dolores, aparte de esos logros que ha tenido, tenía como 28 alumnos que ha metido en la Escuela Mayor Presidencia de la República, ¿no?, que ha sido en Lima, ¿no? Y ahorita nomás en este año han ingresado 3 alumnos también de la BD acá en el Centro de Alto Rendimiento, ¿no?, en la ciudad de Quito. Entonces, ¿cómo? Ajá. Con todos esos merecimientos, le hemos incluido ahí, hemos estado constantemente ahí con el gobernador regional, porque finalmente no va a ser Roberto Pérez el que tiene la decisión final, es el gobernador finalmente, claro, el que tiene la decisión, porque eres la parte. Pero hoy por hoy es una realidad ya, doctor. Ya, o sea, el problema, o sea, lo bueno que ya está hecho el proceso de licitación, ya se hizo, hará 3 semanas ya se hizo, ya se entregó la buena pro, ahora viene la fase, porque la empresa que va a hacer la construcción de colegio va a ser el expediente técnico y la construcción, ¿no? Obras por impuesto que va a ser a través del banco de crédito, pero acá los padres de familia, la dirección, ellos aspiran algo más, ¿no?, que en este colegio, porque estamos viendo el presupuesto es un poco insuficiente. Todos sabemos que ahorita en los colegios las horas de educación física se van a ampliar, incluso se van a duplicar, porque estamos viendo ahí muchas enfermedades por falta de ejercicio que no hacen nuestros alumnos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos quieren que tengan también sus campos deportivos, que tengan sus pistas atléticas, que tengan su piscina, ¿no?, para que realmente pues sea un verdadero colegio emblemático. Entonces, por el resto no hay problema, están contentos, han, claro, visto ya el perfil. No están problemas, lo que quieren es que se amplíe, pero al hacer lo que es la piscina, su pista atlética, el presupuesto que inicialmente está dando no va a alcanzar. Claro, se modifica el expediente técnico y se amplía el presupuesto de los 20 millones. ¿Sobre? Exactamente, o sea, lo que ellos quieren es, ¿no?, justamente ampliar, ¿no? O sea, quieren pues tener su piscina, ¿no? Quieren tener sus campos deportivos para que puedan los muchachos, consejero, practicar. En este caso, en esta inquietud, usted va a hacer llegar este mensaje a la prensa regional para que tenga en cuenta sobre esta ampliación que quieren los padres de familia. Definitivamente, eso es mi función. Nosotros ya nos hemos reunido con algunos padres de familia de acá, con la dirección, con la parte técnica de acá del hospital, pero la cancha en estos momentos no está acá, ¿no? La cancha está allá porque el proceso todo han hecho allá. Entonces, incluso hemos acordado ahí viajar una comisión para coordinar en primer lugar con el gobernador, porque finalmente él es el que va a dar el viste final. No será ni Roberto Pérez ni nadie más, porque yo no soy ejecutivo. ¿Cómo consejero usted está fiscalizando? Estamos tendiendo el puente constantemente, si se quiere, fastidiando ahí, yendo a la dirección de obras para ver cómo está este colegio, cómo está este proceso. Entonces, queremos conversar con el gobernador para que también él interponga sus buenos oficios ante la empresa ganadora para hacer esta ampliación de presupuesto. Y si eso se tiene que hacer en el Consejo de Gobierno, pues ahí estaré para sustentar, ¿no?, el por qué es que se necesita esta ampliación, porque es un colegio todo bonito, pero no tiene ni dónde practicar. ¿Sería el primer colegio emblemático regional, doctor, el Colegio Virgen de los Dolores? Bueno, en Alto Amazonas, porque ahí en Iquitos hay, ¿no?, hay algunos colegios emblemáticos ya que se han hecho, ¿no? Y pero aquí en Alto Amazonas sería, pues, si se quiere, un primer colegio, por lo menos, pues, que tenga su piscina, ¿no?, y dónde practicar el deporte, ¿no?, todos los alumnos. Bien, amigos, ahí está la información que compartimos con ustedes, información con el consejero Roberto Adrián Pérez López. Tenemos un cargamento de información el día de hoy, compañero, vamos a seguir con más notas informativas. El día de hoy nuestro equipo de prensa ha conversado con los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas.
quienes están agrupados pues en la Federación de Estudiantes. Alberto Inga Valles, alumno de esta universidad, indica que van a exigir a la comisión organizadora reiniciar o iniciar ya el año académico este 10 de abril. Vamos a compartir la nota con Alberto Inga Valles. La reunión del día viernes se dio por liderazgo de tres compañeros, de Teodiste Panayfo, y de compañero Aspíllaga y compañero Billy Varas. Yo fui un invitado más a la reunión, donde que todos los estudiantes, al verse que no tienen todavía un calendario académico seguro y al ver de que sus clases académicas estaban en peligro, motivados por ellos mismos, se han organizado y han hecho esta reunión. Mira, en esta reunión hemos llegado a la conclusión de que justamente enviar un memorial a la comisión pidiendo de que las clases académicas se inicien el 10 de abril. Nosotros vamos a esperar el pronto resultado de que nos pueda dar esta comisión y ver a qué puertos podemos llegar por el bienestar de la comunidad universitaria. ¿Cuál es la razón que el presidente de la comisión organizadora ha decidido que las clases deben comenzar en mayo aquí en la Autónoma de Alta Amazonas? Lo principal es el tema presupuesto, hermano. El tema de, yo lo veo así, es mi apreciación personal, el tema de presupuesto y el tema de que no tienen capacidad para gestionar las cosas y además en ninguna de las universidades nacionales del Perú las clases empiezan en mayo. En la gran mayoría de universidades las clases empiezan en marzo o en abril a más tardar, ¿no? Pero en este caso la Universidad Autónoma, las clases recién van a empezar el 2 de mayo. ¿Pues será porque no hay alumnado, señor Alberto? Porque usted sabe que la universidad aún no puede convocar a examen de admisión y los pocos alumnos que se trasladaron de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, muchos se han egresado. Tenemos, amigo periodista, todavía un buen grupo de estudiantes que aún no terminan en la universidad, que están estudiando orgullosamente en la Universidad Autónoma. Quien les habla y es un egresado más de esta universidad, y con mucho orgullo lo digo, egresado de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas. Pero hay un grupo de estudiantes, el cual supera los 150 estudiantes que todavía están estudiando en esa casa de estudio. Y lo que yo tengo que hacer, como todavía la federación sigue vigente, y en la reunión de esta última 31 que hemos tenido de marzo en la casa del compañero, hemos quedado a fortalecer esta federación de estudiantes hasta que nosotros podamos tener estabilidad como estudiantes. En caso contrario, si hace el 10 no inician las clases, ¿qué otra acción ustedes estarían emprendiendo contra la casa de estudio superior? Bueno, yo soy respetuoso de lo que puedan llegar los estudiantes. Estas conclusiones hemos llegado a consenso. Si en el caso no cumpliesen, se estaría convocando por los estudiantes que han dirigido la reunión a una nueva asamblea y se respetará lo que el estudiantado en su conjunto decida. Si es que hacer prevalecer su derecho, tendremos que estar ahí presentes para apoyar a este grupo de estudiantes que todavía quieren formarse como profesionales. Bien, amigos, ahí está la información con Alberto Inga Valles, estudiante de la Autónoma. Vamos a partir la pausa comercial antes de irnos. Por acá tenemos la programación de Semana Santa, ¿no?, de la parroquia San Isidro Labrador, el día sábado 8 de abril e inicia. Vamos con el día sábado. ¿Qué tenemos? Luego vamos a venir así paulatinamente a dar a conocer. Día sábado 8 de abril, ceremonia de la entrega de la entrada del Señor en Jerusalén. A las 6:30 de la mañana, marcha de las comunidades. 6:30 de la noche, marcha de las comunidades. 7 de la noche, bendición de ramos en la plazuela María Rengifo de Hidalgo, frente a Radio Nueva Star. A las 7:15 p.m., inicio de la procesión hacia la parroquia. Y a las 7:30, la celebración de la Eucaristía. Lo hacemos aclamando a Jesús en su entrada a Jerusalén, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el Rey de Israel, Hosanna en el cielo. En este día la iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Aquí está entonces para el día sábado la programación de la parroquia San Isidro Labrador. Vamos a la pausa y retornamos en breve. We'll be right back.
Yurimaguas abre sus ojos a la nueva televisión. Hay otra manera de vivir esta experiencia. Cada día más yurimaguinos descubren y se emocionan con la televisión de Cable Yurimaguas. Por eso la gran mayoría ya lo eligió. Más de 80 canales al servicio de Yurimaguas. Cable Yurimaguas. Más televisión por cable. Teniente César López, 628. La quema de los árboles no solo contamina el ambiente, sino también empobrece los suelos porque mata a los microorganismos encargados de procesar los nutrientes del suelo. La ley sanciona hasta con 6 años de pena privativa de libertad a quien corta los árboles sin contar con la autorización de la autoridad competente. Los aguajales son considerados árboles que forman el patrimonio forestal nacional y considerados humedales frágiles. Su importancia radica por capturar el CO2 y ser colchones de almacén de agua. En tiempos de sequía, los aguajales te proporcionan la bebida. Los árboles producen oxígeno y si deforestamos, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, afectando el hábitat de los animales que en ellos se encuentra y poniendo en peligro la existencia del hombre. Amigo conductor, conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado no está permitido porque te haces acreedor de una grave multa, remoción del vehículo y un pago de 948 soles, equivalente al 24% de la UIT. Sé legal, formalízate. La quema de los árboles no solo contamina el ambiente, sino también empobrece los suelos porque mata a los microorganismos encargados de procesar los nutrientes del suelo. La ley sanciona hasta con 6 años de pena privativa de libertad a quien corta los árboles sin contar con la autorización de la autoridad competente. Los aguajales son considerados árboles que forman el patrimonio forestal nacional y considerados humedales frágiles. Su importancia radica por capturar el CO2 y ser colchones de almacén de agua. En tiempos de sequía, los aguajales te proporcionan la bebida. Los árboles producen oxígeno y si deforestamos, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, afectando el hábitat de los animales que en ellos se encuentra y poniendo en peligro la existencia del hombre. A veces, las personas no sabemos lo que comemos y descuidamos nuestra salud. Me siento mal. Tengo la solución. Reúne a tus amigos. Camina con ellos y sal a conocer tu ciudad. ¡Corre! Come fruta. Bebe agua. Evita los vicios. Tu cuerpo te lo agradecerá. Disfruta sanamente tu vida. El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también. Es un mensaje de la Unidad de Promoción de la Salud de la Red de Salud Alto Amazonas. Personas que atendemos personas. Tore Loreto, progresando contigo. De cada 100 partos que se registran en Yurimaguas, 17 son de adolescentes y 573 niñas entre 12 a 17 años están embarazadas. ¿Sabías que en el Perú la región Loreto ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes? Yo hablo serio porque no somos una juventud rebelde. Somos una juventud desinformada. Yo hablo serio porque es nuestra responsabilidad cambiar la forma de cómo Yurimaguas vive su sexualidad. Yo hablo serio
porque yo decido cuándo iniciar mis relaciones sexuales. Yo hablo serio porque los jóvenes de mi país necesitan entender su sexualidad. Yo hablo en serio porque conocer y hablar de nuestra sexualidad es un derecho. Yo hablo serio porque tengo derecho a la información sobre mi sexualidad. Yo hablo serio porque las cosas tienen que cambiar. Nosotros decidimos nuestro futuro. Yo hablo serio porque no ando con rodeos, las cosas claras como son. Yo hablo serio porque la maternidad es responsabilidad y compromiso. Y yo no estoy preparada. Yo hablo serio porque debemos romper los tabúes que hacen daño a la sociedad. Nosotros hablamos serio. Mejor decirlo que callarlo. Yo hablo serio porque quiero. Y yo soy el futuro del país. Yo hablo serio porque la sexualidad no es un juego. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Yurimaguas, habla serio. Evitemos el embarazo en adolescentes. Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, etapa Vida Adolescente Joven, de la Dirección de Redes de Salud de Alto Amazonas. Core Loreto, progresando contigo. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona, impresiones en general, a full color, les ofrece tarjetas plastificadas en mate y brillante, impresión en offset, quemado y revelado de placas, servicio de corte, servicio de numeración, diseño gráfico, sellos computarizados, tarjetas, calendarios 2017. Brindamos servicios a otras imprentas en impresión offset, servicio de numeración, corte, revelado y quemado. Somos la imprenta más completa en Yurimaguas. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona. Julio C. Arana, 513B, Barrio La Loma. Botica El Milagro, una botica con prestigio en Yurimaguas, que está al servicio y al cuidado de su salud y de su familia. Les ofrece medicamentos de calidad y garantía de importantes laboratorios, vitaminas, leche para tu bebé, artículos para tu cuidado personal, además amplia perfumería, juguetería y artesanía en general. Recuerde bien, somos Agente BCP. Botica El Milagro, la salud a tu alcance. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Oye, mujer, ¿dónde está mi comida? ¡Apúrate que tengo hambre! Espérate, mi amor, que ya termino. En San Martín, Loreto y Amazonas, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física y sexual. Hay otra forma de actuar. Ilumina tu vida. Apaga la mala energía de la violencia contra las mujeres. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me... Los pueblos de la provincia necesitan mejorar sus condiciones de acceso para lograr su ansiado desarrollo. La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas ejecuta una monumental obra de infraestructura vial que cambiará la historia en el Valle del Paranapura. Con más de 19 kilómetros de longitud, la carretera Yurimaguas Munichis San Rafael a nivel de asfaltado será una realidad. Trabajos de trazo, nivel y replanteo, movimientos de tierras, instalación de alcantarillas metálicas, levantamiento de rasante en zonas bajas o inundables. Son las primeras labores que se cumplen en la zona para dar lugar a las obras de arte y los trabajos complementarios que culminarán con la colocación del sistema de imprimado y colocación de bicapa.
De esta forma, nuestra ciudad tendrá mejores condiciones de infraestructura vial, con lo que será altamente competitiva con otras ciudades del país. Eduardo Tuesta Hidalgo, trabajando por la integración y el desarrollo de Alto Amazonas. Estamos de vuelta aquí en Apertura Informativa. Momento de compartir los titulares de la hora y vamos a venir con más información. Titulares en Apertura Informativa. Policía Judicial detiene a docente requisitoriado por el delito de usurpación de terreno de la familia Tafur. Roberto Pérez, consejero regional, asume compromiso de gestionar ante el gobernador regional ampliación de presupuesto del proyecto de construcción del Colegio Emblemático Regional Virgen de los Dolores. 150 alumnos que quedan en la Universidad Autónoma de Alto Amazonas exigen a la comisión organizadora iniciar las clases académicas este 10 de abril. Caso contrario, harán respetar sus derechos. Con una reparación civil de 300 soles fueron notificados cerca de 30 personas procesadas de invasión en terreno privado del kilómetro 4 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Centro de Educación Básica Alternativa Virgen de la Natividad inicia por primera vez la atención de enseñanza educativa periférica en nivel primaria, sostuvo el director profesor Arnulfo Rengifo Rodríguez. Avioneta de la empresa Saru presentó fallas al momento de aterrizar y por medida de seguridad retornaron al punto de partida. Dirigentes de Villa Pampa Hermosa se posicionaron en la comuna provincial para exigir compromisos incumplidos. Por su parte, el alcalde provincial Eduardo Tuesta Hidalgo manifestó que los puntos de reclamo se darán dentro de 30 días. Ganados muertos ingresan al camal municipal sin ningún control y médico veterinario no cumple con sus funciones encomendadas. Piscinas demostrativas construidas por el gobierno regional de Loreto solo está beneficiando a una sola persona del Valle del Zapote. Profesores de Yurimaguas abandonan curso de capacitación de la UGELA porque directores tomaron decisiones unilaterales. Por su parte, la UGELA indica que curso taller fue aprobada por directores de manera unánime. Bien, amigos, ahí están los titulares. Y ahora vamos a seguir con más información aquí en Apertura Informativa. Vamos con más notas informativas de lo que tenemos para el día de hoy. Invasores de terreno privado del kilómetro 4 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto pagarán una suma de 300 soles de reparación civil. Así lo ha indicado el abogado José Martínez Gamboa Moreno, quien indica que en la sala de audiencia del juzgado unipersonal de la sede de Poder Judicial, más de 25 personas procesadas por el tema de la invasión de terreno privado del doctor del Óximo Hurtado Núñez, pues han participado y definitivamente van a tener que pagar 300 soles. Es mucha gente conocida que va a tener que pagar. Vamos a compartir la nota. Y el juicio contra ellos se ha reprogramado para el día 13 de julio a las 8 de la mañana. 13 de julio. Y los 26 han aceptado, que se encuentran ahí, y aceptaron el delito. La lectura de sentencia va a ser este miércoles a las 4:45. De miércoles 5 a las 4:45 de la tarde, acá en el juzgado unipersonal de Yurimaguas. ¿Se habla de reparación civil? Sí, bueno, pues han llegado a un acuerdo con el fiscal, han aceptado el delito porque la reparación civil es de 300 soles nada más que van a hacer de las 26 personas. 300 soles y van a firmar un año. Yo dime, ¿en dónde va a ser el depósito? Al Banco de la Nación. Al Banco de la Nación, 300 soles en el plazo de 3 meses, abril, mayo y junio, 100 soles cada mes, por tratarse no de personas de escasos recursos económicos, y se les ha dado, el juez de investigación les ha dado ese plazo, y para que paguen, ¿no?, los 300 soles. Y bueno, no ahí no ha accedido al pedido de la reparación civil que hacía el abogado del agraviado, que pedían 250 mil soles. Bueno, en esa parte lo han rebajado, que se encuentran allá,
Y bueno, también han convenido que sí están de acuerdo, pero solamente 26 personas se han sometido al juicio y han aceptado. Como abogado de la defensa pública, usted que está en defensa de sus patrocinadores, ¿cómo va la situación? Bueno, yo considero que va bien, pues, ¿no? Porque primeramente solamente 26 personas han aceptado y ellos porque se consideran que han estado ahí el día de la invasión, pero la gran mayoría considera que no ha estado en la invasión, solamente ha dado su copia de documento, de DNI, o han firmado un determinado padrón. Entonces ellos se van a someter a juicio. Para ellos será el 13 de julio, ¿no? Y si no se presentan ahí, van a ordenar su captura. Entonces, ¿por qué cayó la ingenuidad de sus patrocinadores de hacer entrega de la copia de DNI al que estaba promoviendo para que puedan tener un lote en esa invasión? Bueno, fue un error de parte de ellos, es que los supuestos dirigentes de la invasión le fueron a empadronar o a pedir una copia de DNI para que le den su lote y para que hagan más, para que tengan más gente. Entonces ellos han cometido ese error de dar, ¿no?, su copia de DNI, pero bueno, no, eso nada más han cometido ellos, pero ellos han deseado que ya, para no estar en discusión, que aceptan el delito, porque con esa solo copia de DNI no hay pruebas suficientes para que sean condenados por usurpación. Ustedes podrían ser absueltos buena parte, pero como la ley dice, si le preguntas si voluntariamente aceptan, ellos han aceptado, no importa entregar su copia de DNI, algunos han aceptado que se consideran responsables de ese delito y es su gusto de ellos, ¿no? Es su libertad de ellos. Ellos han dicho, sí, yo he entregado la copia, nada. ¿Qué más has hecho? Nada más. Pero aceptas el delito y pagas 300 soles y firmas un año. Sí, han dicho, ya es su culpa de ellos, ¿no? Bien, amigos, si hay una lista larga, extensa, que tengo aquí en mi mano, extensa, ¿no? Muy larga. Hay personas muy conocidas aquí, ¿no? No, definitivamente son más de 150 personas, hasta hay hombres de prensa por aquí también metidos, hay trabajadores de bancos, hay constructores, de todo hay, señores, hay mototaxistas, hay comerciantes, están de todos denunciados, sé que hay una lista tremenda, amplia, ¿no? El tema dice 5 años de pena privativa de libertad efectiva como autores del delito de usurpación agraviada y daños agravados conforme a la normativa penal vigente, ¿no? Aquí ese monto de la reparación civil, están pidiendo una reparación civil muy fuerte, señores, aquí está. Tengo en la mano el documento, ¿no? Tengo en la mano el documento. Ay, 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 lo que se va a venir la noche negra para estos señores, eso les pasa por estar usurpando terrenos, ¿no? Estar usurpando terrenos. Tenemos a alguien en hilo telefónico, al parecer quiere participar referente al tema, compañeros. A ver, ponme las imágenes que tenemos para poder compartir. Aló, buenas noches. Sí, aló, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Sí, estaba con Marvin, no sé si lo conozco, Marvin. Sí, Marvin, te reconozco. Mi señora es justamente denunciada en el kilómetro 4, ¿no? Ya. Todas veces que el señor Hurtado está queriendo mover su tierra a que los señores, supuestamente invasores, da ese 300 soles cada uno a ese señor. Pero mi señora estaba yendo de viaje y entonces ha caído una copia de mí y de mi hijo, había caído en la carretera. Y no sé cómo, disculpa la frase, no sé cómo diablos se han traído a los loros. ¿Quién halló las tres copias de mí? Bueno, ahí, en el parón de los firmadores, a aparecer de mi señora sus copias y de mí. Bueno. Bueno, eso quiere decir que usted no ha sido invasor, pero ya por tener la copia ahí lo están procesando. No, amigo, no, simplemente que, no sé, me causa, no sé qué molestia de mi señora quiere hacer su copia de DNI, de mí. Muy bien. Bien, Marvin, muchas gracias por la comunicación. Bien, por ahí algunos, como decimos, algunos que no estuvieron, otros indican que han dado su firma, pero le digo, algunos que han dado su copia de su DNI tan solo por dar la copia ya fueron, pues, definitivamente. Acá tengo algunos nombres que están siendo procesados. Para estos nombres hay varios, ¿no?, varios delitos que están teniendo. Por ejemplo,
Tenemos desde el señor, a ver dónde está, Fernando Chalo Luna, Stalin Torres Amasifén. Dice, aquí se mira lo que indican para estos señores, el código, por lo que este despacho solicita que le imponga a los acusados, ¿no? Fernando Chalo Luna, Stalin Torres, es una lista larga. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo 5 años de pena privativa de libertad efectiva como autores del delito de usurpación agravada y daños agravados conforme a la normativa penal vigente, monto de la reparación civil, dice. Que conforme al artículo, acá está, hay otro nombre largo nuevamente que dan a conocer, el monto de la reparación civil, donde está por aquí, la suma de 800.000 ¿no? nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado Máximo Hurtado Núñez. 800.000 soles, ¿no? No, perdón, 80.000 soles. 80.000 soles es la reparación civil que están pidiendo el señor Máximo. Tremendo lío que se le viene para estos señores. Tremendo lío. Bien, señores, vamos a seguir con más información. La moradora del asentamiento humano Independencia, señora Blanca Valera Panduro, denuncia pues de haber sido robado sus materiales de construcción, lo han robado. No sé, pero veía el último fin de semana que una persona que se dedica a malas andanzas, a fumar en somofacientes, que cargaba un tijeral, ¿no? Se iba frente a nuestro domicilio, frente a mi domicilio, se fue a tirar este. Nosotros estuvimos ahí, despertó a la gente y fuimos, y estaba con un tijeral cargando este jovencito. Y definitivamente llegó un mototaxi, hizo parar un mototaxi y salió disparado con un tijeral aproximadamente de unos 7 a 8 metros habrá tenido, ¿no? ¿A dónde habrá ido a vender? Pero estos estaban por la calle 15 de agosto, caminando a la altura del Camal Municipal. Esta persona que se dedica a consumir, ¿no?, insumofacientes, y quisimos salir rápidamente, pero hizo parar un mototaxi y lo cargó a este tijeral y se lo lleva. Posiblemente podría la señora Blanca Valera Panduro. Vamos a compartir la nota con esta moradora aquí. Ella acusa al señor Raúl Arias Peña, del Asentamiento Humano de Filadelfia, de ser el presunto autor. Vamos a compartir la nota. Mira, señor periodista, yo aquí tenía mis materiales, porque este es mi... Este perímetro, yo he comprado al señor Milton Vázquez, que es el dueño del terreno, y este es pues todo mi propiedad. Aquí ya tenía mis maderitas para yo construir mi nueva vivienda. ¿En qué lugar iba a construir su vivienda? En la Manzana AM, lote 1, que es este de aquí, señor. Todita esta área es mío, todito por allá es mío. Y aquí iba a construir. Y anoche, señor, se perdió todito mis cosas de acá. Que ya ¿Qué está... materiales han perdido? ¿Qué tipo de materiales? Muchas cosas, señor. Han perdido mi maderita para mi construcción, ha perdido mi cocina, mi balón de gas, mi espejo, mi colchón, mi cuja, mi maletín. Mi maletín tenía un montón de mis cosas en mi maletín, mis ropas interiores. Todo se ha perdido, señor. Ahorita no hay nada, como tú mismo ves. No sé qué más por allá. ¿Esto ocurrió la noche del viernes? Sí, anoche. Sí, anoche. Ya no amaneció nada ahorita, como tú ves. ¿A qué hora más o menos se ha percatado y hoy es sábado? En la mañana, señor. Porque ayer todavía estaba acá. Y ahorita ya no hay nada. ¿Y usted averiguando en dónde había encontrado sus materiales? Me fui a buscar hoy día en la mañana. Me fui por todos lados andando y me he ido a encontrar en Filadelfia. Ajá. Me iba a encontrar unos 8 maderitas quizás que estaba ahí en su misma vivienda del señor ahí en el frontis de su casa del señor Raúl Arias. En el frontis de su casa del señor Raúl Arias Peña. Ahí encontré al señor. ¿Usted ha podido conversar con el señor Raúl Arias? No podía, señor, porque ahorita está mareado, está tomando. Tú sabes, conversar con ese tipo no me va a entender tampoco. Ajá. ¿Usted ya dio la denuncia a la policía?
Me fui a la policía, pero me dijeron que ahorita, señora, no se puede estar, tú mismo ves que estamos ocupados. Me fui a la fiscalía también, total, está cerrado. Ajá. Así, señor. ¿Qué va a hacer ahora con la pérdida de sus materiales? Tengo que ir otra vez a la policía, pues, a sentar mi denuncia, y ahorita mismo tengo que irme, porque me tienen que devolver todos los materiales. Pues. ¿Cuánto más o menos asciende de pérdida de materiales? ¿Tienen una idea más? No te puedo decir, ñaño. No te pudiera decir. ¿Pero cuándo ya era la idea de construir tu casita aquí en este lugar? Mira, yo posiblemente esté esta mano en la fiscalía. Posiblemente vamos a tener el día lunes y van a venir a verificar, a levantar el acta, cómo han dejado. Y van a venir a verificar. Como ellos saben también que van a venir a verificar. Y ahorita se desapareció pues todo. No sé, por no querer que haya evidencias. Yo no desconozco ese señor. Ajá. Pero ese está a manos de la fiscalía ya, señor. ¿Clama justicia por la pérdida de sus materiales? Sí, tiene que haber justicia porque eso me ha costado a mí, señor. Todas las cosas que uno se obtiene cuesta. Peor de mí, yo trabajo a veces día y noche, yo soy costurera, señor. Y una pérdida de un día que yo pierdo, estoy perdiendo también plata. Bien, amigos, ahí está la información con la señora Blanca, muy molesta referente a esta situación, a este tema que viene aconteciendo. Vamos a seguir con más información aquí en Apertura Informativa, ¿no? Una avioneta de la empresa Sabro, pues, sufrió algunos desperfectos técnicos y tuvo que aterrizar en la ciudad de Yurimaguas de emergencia, toda vez que esta avioneta se fue con rumbo a San Lorenzo. No salió el tren de aterrizaje y por ello tuvo que retornar a la ciudad de Yurimaguas. Vamos a compartir la nota de lo que fue de esta avioneta de la empresa Sabro, quien sufrió algunos desperfectos y aterrizó de emergencia. Amigos oyentes y televidentes de Canal 8 Radio Televisión Oriente, nos encontramos en la parte exterior del aeropuerto de la ciudad, donde en estos momentos vamos apreciando a través de imágenes que una avioneta aparentemente habría sufrido fallas mecánicas y eso es por ese motivo de que ha estado dando vueltas y vueltas al no poder aterrizar. Personal de Corva se encuentra a la expectativa en estos momentos. Vamos viendo que esta avioneta, y no sabemos a qué empresa pertenece, pero vamos a averiguarlo, pero viene lentamente en estos momentos. Pero vamos viendo ahí, finalmente ha paralizado la avioneta y vamos viendo que han abierto una de las puertas y aparentemente será el piloto o uno de los pasajeros. Vamos a ver de quién se trata para poderles informar a más detalle lo que está sucediendo en estos momentos aquí en el aeropuerto de nuestra ciudad de Yurimaguas. Sigue atendiendo el personal de salud a otra persona, bueno, que venía dentro de la avioneta y ha sufrido percances el día de hoy. Amigos oyentes y televidentes de Canal 8 Radio Televisión Oriente. ¿Qué es lo que se debería, por favor? A la empresa tiene que consultarle. ¿Usted está asustado, señor? ¿Asustado? No había peligro, amigo. Solamente son alertas que manda el avión y por seguridad tenemos que regresar. O sea que no salía el tren de aterrizaje, lo acaban de mencionar. No, sí salió. Que pasa que por seguridad. Dio varias vueltas a la avioneta, señor. ¿De qué parte venían ustedes, señor? Estábamos saliendo a San Lorenzo. A San Lorenzo. De Yurimaguas a San Lorenzo estaba Okay. Estábamos en San Lorenzo, pero el San Lorenzo no pudo aterrizar, solo por precaución y hemos regresado acá, pero todos estamos bien. ¿Qué es lo que decía el piloto a ustedes? No, que todo estaba bien, solamente que por medidas de seguridad estamos regresando. ¿Cuál es su nombre? No ha podido aterrizar en San Lorenzo. No aterrizaron. ¿Qué más? Bardales Carranza. ¿Qué le decía el piloto durante el viaje? No sé. ¿Qué le decía el piloto durante el viaje, señorita? No, que todo está tranquilo porque en el viaje no hemos tenido ninguna. Cinco pasajeros más que el piloto. ¿De qué empresa es? Muchas gracias. Tuve percance a la empresa, ¿no? Sí, señor. ¿A qué hora salió? No, señor, no puede dar los nombres. ¿De los pasajeros que han estado viajando? No, amigo. ¿Qué Ronnie es el responsable? Sí, muy bien, señor. La misma empresa tiene percance el día de ayer también, ¿es cierto?
Muy bien, ¿dónde quieren dar declaración? Bien, amigos, ahí está la información de lo que se vivió el día de hoy en horas de la mañana, momentos de tensión por parte de los pasajeros. Vamos a compartir la pausa breve, nada más, compañero, y vamos a venir con más información, con un tema realmente muy preocupante, el tema del camal municipal, señores. Pausa y retornamos. El amor de madre se refleja en una lonchera saludable. El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. Es un mensaje de la Unidad de Promoción de la Salud de la Red de Salud Alto Amazonas. Personas que atendemos personas. Core Loreto, progresando contigo. La creciente de los ríos afecta directamente a las zonas inundables, originando riesgos por la exposición al agua de las instalaciones eléctricas. Por ello, es importante que usted conozca las siguientes recomendaciones. Desconectar o bajar la llave principal de su vivienda, así como desconectar todos los aparatos eléctricos que se encuentren en riesgo de estar por debajo del nivel del agua. No acercarse ni tocar los postes y cables de energía eléctrica que se encuentren expuestos al agua dentro de su vivienda o en las calles. Así evitarás accidentes fatales por electrocución. Comunique inmediatamente al Ecooriente cuando se presenten casos donde el agua se acerca a los cables de energía eléctrica en la vía pública. Electrooriente, generando progreso. Yuri Maguas abre sus ojos a la nueva televisión. Hay otra manera de vivir esta experiencia. Cada día más yurimaguinos descubren y se emocionan con la televisión de Cable Yurimaguas. Por eso la gran mayoría ya lo eligió. Más de 80 canales al servicio de Yurimaguas. Cable Yurimaguas, más televisión por cable. Teniente César López, 628. Los pueblos de la provincia necesitan mejorar sus condiciones de acceso para lograr su ansiado desarrollo. La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas ejecuta una monumental obra de infraestructura vial que cambiará la historia en el Valle del Paranapura. Con más de 19 kilómetros de longitud, la carretera Yurimaguas-Munichis-San Rafael a nivel de asfaltado será una realidad. Trabajos de trazo, nivel y replanteo, movimientos de tierras, instalación de alcantarillas metálicas, levantamiento de rasante en zonas bajas o inundables. Son las primeras labores que se cumplen en la zona para dar lugar a las obras de arte y los trabajos complementarios que culminarán con la colocación del sistema de imprimado y colocación de bicapa. De esta forma, nuestra ciudad tendrá mejores condiciones de infraestructura vial, con lo que será altamente competitiva con otras ciudades del país. Eduard Tuesta Hidalgo, trabajando por la integración y el desarrollo de Alto Amazonas. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona, impresiones en general, a full color, les ofrece tarjetas plastificadas en mate y brillante, impresión en offset, quemado y revelado de placas, servicio de corte, servicio de numeración, diseño gráfico, sellos computarizados, tarjetas, calendarios 2017. Brindamos servicios a otras imprentas en impresión offset, servicio de numeración, corte, revelado y
quemado. Somos la imprenta más completa en Yurimaguas. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona. Julio C. Arana, 513B, Barrio La Loma. La quema de los árboles no solo contamina el ambiente, sino también empobrece los suelos porque mata los microorganismos encargados de procesar los nutrientes del suelo. La ley sanciona hasta con 6 años de pena privativa de libertad a quien corta los árboles sin contar con la autorización de la autoridad competente. Los aguajales son considerados árboles que forman el patrimonio forestal nacional y considerados humedales frágiles. Su importancia radica por capturar el CO2 y ser colchones de almacén de agua. En tiempos de sequía, los aguajales te proporcionan la bebida. Los árboles producen oxígeno y si deforestamos, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, afectando el hábitat de los animales que en ellos se encuentra y poniendo en peligro la existencia del hombre. Botica El Milagro, una botica con prestigio en Yurimaguas, que está al servicio y al cuidado de su salud y de su familia. Les ofrece medicamentos de calidad y garantía de importantes laboratorios, vitaminas, leche para tu bebé, artículos para tu cuidado personal, además amplia perfumería, juguetería y artesanía en general. Recuerde bien, somos Agente BSP. Botica El Milagro, la salud a tu alcance. Aquí en Apertura Informativa, lo prometido en deuda, el plato fuerte de la noche, lo que está aconteciendo en Yurimaguas. Una vez más, señores, una vez más se ha podido evidenciar en el Camal Municipal, el compañero Silex, la fotografía está en tu Face, por favor, si lo puedes tener por ahí. Se ha podido evidenciar el ingreso de animales muertos al Camal Municipal. Definitivamente no hay un control, no hay un control referente a este tema, porque nosotros nos fuimos a conversar con los responsables directos de todo esto, de administrar el Camal Municipal. Sin embargo, nos indican de que no hay un informe correspondiente, no hay un informe correspondiente por parte del médico veterinario también de la municipalidad, referente a cómo ingresan los animales, cuántos animales han entrado con quebraduras, con fracturas, todo esto, ¿no? Definitivamente. Y no hay ese informe. Al Camal Municipal, bendita sea, siguen entrando animales muertos, algo que está completamente prohibido. Así como lo escucha, prohibido. Registramos un momento para no dejar pasar la información con nuestra cámara fotográfica de un celular, ¿no? Una cámara de un celular, no es muy nítida la imagen. Se ha tenido a un ganado muerto más ingresando al Camal Municipal. Nos indicaron de que se había muerto por asfixia, dice que se ha ahorcado el ganado. Cuando le preguntamos, señor, pues el ganado está muerto, no puede entrar al Camal. No, se ha ahorcado el ganado cuando estábamos jalando y se ha muerto. Eso fue la respuesta que obtuvo. ¿No? Aquí está, ustedes podrán ver en la furgoneta, aquí está el ganado. Está muerto el ganado, ¿no? Entonces, es terrible. Fuimos a conversar con el señor Antonio Nicolás Abanto Felipe. Antonio Abanto Felipe, no, el gerente de servicios a la comunidad, nos dice que va a tomar cartas en el asunto, porque no es la primera vez. Imágenes como esta hemos mostrado muchas. Hemos mostrado imágenes de ganados ingresando muertos. Hace un par de días, ganados ya beneficiados que han ingresado.
y no hay informe respectivo. Y aquí nos llama mucho la atención, porque conversando con Abanto Felipe, gerente de servicios a la comunidad, nos indica que el médico veterinario, el señor Tatsuaki Silva Dávila, pues él está contratado a tiempo completo en el Camal Municipal. Eso es lo que nos indica el gerente municipal, el señor Antonio Abanto Felipe, y lo van a escuchar en la entrevista, porque lo vuelvo a preguntar. ¿Quiere decir que el señor está contratado a tiempo completo? Nos dice que sí. Nos dice que sí. Con todo domingo, si es que se necesita su, de emergencia. Pero le pregunto, el señor es gerente de la Clase Aguamiro. Entonces, ¿cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Curioso. Vamos a escuchar la entrevista de Antonio Abanto Felipe y escuchen muy atentos sus respuestas frente a las interrogantes que se lo hacen. Dentro del Camal Municipal tenemos un personal que es el administrador encargado del Camal, que es el señor William Meléndez, y aparte tenemos realmente en lo que respecta, digamos, de sanidad, en la cual siempre se ha hecho llegar las inquietudes de que gracias a ustedes nos hacen llegar a esta gerencia. Y el día viernes, si no me equivoco, justamente habías informado de que en hora de la tarde o en la noche o en la madrugada creo que había ingresado un animal, hora de la mañana lógicamente ya muerto. Entonces para mí ha sido realmente una preocupación bastante, que lo tomé de inmediato y conversé con el administrador del mercado y también con el administrador del Camal para que me hagan llegar el informe, de la cual se han comprometido a hacerme llegar hoy día el informe de lo que justamente ellos han rechazado realmente este animal ya realmente muerto, y que a partir de la fecha estoy elaborando un memorando bajo responsabilidad de las tres personas que he mencionado, que ellos no están, digamos, autorizados a recibir. Ahí está, digamos, el administrador del mercado, está el administrador del Camal, encargado del Camal, y lógicamente el médico veterinario, que ellos justamente tienen que reportar si es emergencia, como dice, de repente una quebradura o de repente algo menos, más no, en lo que justamente está sucediendo. Y he tenido conocimiento también hoy día en la mañana que por la parte, digamos, del sector la carrera, por el sector, digamos, Paranapura, está exigiendo de repente animales que lógicamente están muriendo. Exactamente, eso también tienen que hacer ellos, hacerme el reporte. Van a coordinar ahorita con SENASA y los demás técnicos para que nos hagan un informe, porque yo pienso de que aquí se tiene que unificar tanto, digamos, las personas también que dan el pase, que dan la autorización, pero justamente para que puedan hacer sacrificado en el Camal, automáticamente tienen que animal completamente sano. Y en eso se le está dando recomendaciones bastante, digamos, de mucha responsabilidad al encargado de sanidad, el veterinario, para que él nos haga llegar realmente el informe. Caso contrario, nosotros tomaremos las medidas pertinentes, amigo periodista. Ahora, en el tema de médico veterinario, ¿cómo es el trabajo que cumple? ¿Está a tiempo completo o es simplemente en algunas emergencias que debe acudir a atender, casos en el Camal? Bueno, él tiene el trabajo de lunes a sábado. Lunes trabaja a sábado. Y los días domingos, si es que hubiese de repente emergencia, pero emergencia, digamos, ya verificada, que no es, digamos, animal que... ¿Es tiempo completo? Claro. Entonces, ellos automáticamente tienen que hacer todas las verificaciones, tanto de animales de vacuno como también de animales porcino. En ese aspecto, sí, realmente, como yo le repito, amigo periodista, que lógicamente esta área es tan amplia, esta gerencia, en la cual, pero tenemos bastante, digamos, como le repito, el trabajo de realizar, y que justamente ahorita me estoy movilizando también al Camal para ver todo lo que justamente ha sucedido, y sí que ya ese informe está dado, porque yo también tengo que dar a conocer, digamos, al alcalde, y el alcalde también dar a conocer al Consejo de Gobierno para que todos tengamos conocimiento de lo que está sucediendo dentro de lo que corresponde a la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Me acaba de decir que el médico veterinario trabaja a tiempo completo, ¿cierto? Claro, el médico... ¿Cómo se desempeña a tiempo completo si es que el señor es gerente o en todo caso director de la Clase Aguamiro? Es decir, está ahí casi todo el día. No. Entonces, ¿en qué momento desempeña su función en el Camal? Bueno, en ese aspecto yo desconozco que él justamente a nosotros
lo que nos interesa realmente que sea permanente, digamos, en el CAMAL. Que lo haga de repente en otro, ¿no? Eso sí, entonces sería necesario, y gracias a ustedes, de repente hacer solicitar el informe respectivo para que realmente ya determinar ese caso y darle a conocer realmente al señor alcalde. Pero el señor médico veterinario debe ser llegar, no debe ser de llegar de manera quincenal o mensual, informe de tema del CAMAL municipal, este señor. Sí, la información justamente la tiene la ministra del mercado, porque él solicita y él hace el reporte, realmente los reportes ya a la gerencia municipal de todas las acciones que justamente realizamos dentro del CAMAL, dentro del mercado y también los otros sectores que corresponden. ¿Ese informe no hay? Voy a solicitarle a la ministra del mercado hoy día y mañana es muy posible que usted sea persona para darle toda la documentación respectiva. Quiere decir, se está tomando cartas en el asunto, porque también habían problemas con el tema de que el CAMAL municipal se estaba convirtiendo en un centro de acopio, toda vez que ingresaban en pequeños vehículos ganados y luego sacaban en enormes camiones el ganado vivo. Eso justamente desde el año pasado se cortó. Se puso un comunicado, se dio a conocer, digamos, a toda la asociación de Matarife, que realmente estaba totalmente prohibido, y que los guardianes y la administradora eran bajo responsabilidad. Es bien cierto, siempre el señor William me informa que a veces el guardián que queda en la noche, a veces teniendo conocimiento, abre la puerta y les hace ingresar. Sí, en horas del día también. Claro, no creo que en horas, bueno, en horas del día creo que la puerta está totalmente aperturada. Pero como le repito, estas recomendaciones son muy importantes, esas sugerencias son muy importantes que lo voy a tomar en cuenta y vamos a tomar toditas, digamos, las precauciones del caso. Ahora, ¿es factible que ingresen en horas de la noche o en la madrugada animales al CAMAL o solamente debe ser en horario del día? En horario del día, hay un horario de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Ya en la noche automáticamente está totalmente prohibido. Entonces, sí, está totalmente prohibido. Salvo animal, como dice, en emergencia, verificado. Si no, automáticamente se rechaza ese pedido. Sí, se va a pensar, entonces se va a tener que poner de mano dura. Sí. Yo me comprometo, señor periodista, de hoy día a trabajar y cualquier cosa ya le informo al señor alcalde para que tome las medidas correctivas. Bien, amigos, ahí está entonces. Lo dice el propio gerente de servicios a la comunidad, que el señor Tatsuaki Silva está contratado para trabajar a tiempo completo. Lo está diciendo él, no lo estoy inventando yo. Entonces, todo el mundo tiene conocimiento que el señor Tatsuaki Silva es el gerente de Aclas Aguamiro, ¿no? Ponme la fotografía, compañero, de este ganado. Tenemos ahí el libro telefónico. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Para? Sí, efectivamente, para informar, el día de ayer durante la lluvia entró un ganado descuartizado al CAMAL. Sí. Ahora dice el señor que está hablando, no entra al CAMAL, pero entra al mercado, clandestinamente. Eso no sería aportar. O sea, es decir, ha entrado al mercado ya descuartizado. Muy bien, más población que quiere que se comunica y nos da a conocer pues lo que sucede, ¿no? Compañero, ponnos en pantalla, por favor. Aquí está en el CAMAL, esta es la puerta de ingreso al CAMAL. Se puede notar ahí el ganado está muerto ya, el ganado está muerto, está atado las patas a la furgoneta y el chofer que está bajando de la rampa se fue a pedir al guardián que abra el portón y que nos dé pues y que para que ingrese. Cuando le preguntamos, señor, ¿pediste muerto? Y dijo, no, se ha asfixiado, no, se ha asfixiado, por eso está muerto. Pero eso debe haber un reporte por parte del médico veterinario, debe haber un informe indicando cómo ha ingresado este ganado, cuál ha sido por qué ha muerto, ¿no? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Amigo, estoy viendo la noticia acá y no sé, no entiendo, el gerente de Clase Aguamiro es el doctor ahí en el CAMAL. Claro, el señor Tatsuaki Silva Dávila es gerente de la Clase Aguamiro y nos indica el señor Abanto Felipe que ha sido contratado como médico veterinario del CAMAL a tiempo completo. Por eso me digo, ¿cómo hace este señor para poder estar en dos lugares al mismo tiempo? No, pero a mí me causa bastante impresión, amigo, que un médico, no sé, que está ahí en el área del CAMAL, claro que es un veterinario ahí.
Al parecer tengo conocimiento, creo que es zootecnista, ¿no? Esa es la información que nos han entregado. Pero el tema es también de que aquí hay dos funciones que debe de cumplir al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hace, no? Se multiplica, al parecer. Este es imposible, porque tiene que ser dos funciones, ¿verdad? Debe estar en uno o en nada, ¿sí? Claro. Es justamente por eso es que no hay ese control de estos ganados que ingresan, ¿no? Y nos indica el señor Abanto que hay un informe, pero cuando me fui a Administración del Mercado me dicen que no les hicieron llegar nunca un informe, ¿no? Respectivo a este tema, esta situación. Ya, amigo, muchas gracias. A usted también. Tenemos otra participación. Aló, buenas noches. Aló. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, para informarlo, ¿eh? El ganado está muriendo por sarna pura, alto vallada, bajo sí. Vallada, con carbunco sintomático. Sí, pero con carbunco sintomático. Sí, definitivamente. El SENASA nos dio información referente a este tema. Tenemos conocimiento desde la semana pasada que por el sector del el Paranapura están muriendo pues ganados, ¿no? Con carbunco sintomático, y esa es la verdad. Están muriendo. Y entonces, a nosotros nos llama la atención esto, nos preocupa. ¿Por qué? Porque a la población consume carnes rojas. Entonces, estos ganados... No estoy diciendo que este ganado que está ahí es enfermo, ¿no? Sino que debe de haber un reporte, debe de haber un informe por parte del médico veterinario indicando cómo es que este ganado ha muerto, ¿no? ¿Por qué está ingresando muerto? ¿Cómo ha muerto? ¿Dónde ha muerto? ¿Si está enfermo o no está enfermo? Pero eso tiene que haber para que la población esté segura de que esté comiendo, pues, una carne sana. Eso es el tema, eso es lo que estamos indicando nosotros. Pero resulta que porque nosotros informamos de esta manera al señor Tazoa que lo molesta. Me tiene mucha cólera, y lo digo así, me tiene bastante rabia. Y lo ha dicho a varios dirigentes, que dicen que a mí no me puede dar información, pero sí puede darle a otros señores que tienen otra forma de trabajar. Yo no me meto en esa forma de trabajo, señores. Yo me voy a la fuente. Traigo imágenes y este ganado está muerto. Entonces, y lo veo casi constante lo que sucede este, porque le digo que vivo al frente, no más. Y a mí no me van a poder mentir, pues. ¿No? Y vemos que en determinados horarios, por momentos, asiste el señor Tatsuá, que no digo que no se va, pero se va, pero no está todo el día ahí. Cuando nos dice el señor Abando Felipe que ha sido contratado a tiempo completo, entonces... ¿Cómo hace para poder estar en dos lugares al mismo tiempo? Entonces, yo creo que lo más saludable, lo más loable, sería de que este cargo de médico veterinario esté con una persona verdaderamente que esté ahí a tiempo completo, que revise los animales cuando ingresen. Al momento del sacrificio de los animales, que esté ahí mirando, que se lo haga de la mejor manera, que haya la higiene respectiva, que se hagan los análisis de la carga, de lo que se va a comercializar en el mercado, la forma de su transporte, porque también se puede contaminar los animales al momento del transporte. Entonces, todo eso es lo que se quiere, porque se ve que lo sacan en mototaxis a veces, ¿no? E imagínense toda la polvadera que va a recibir durante el trayecto, cuando esto debería de ser trasladado a través de un camión frigorífero, no debe de ser trasladado, ¿no? Estas carnes, bien conservaditos. Pero eso no se está haciendo. Lastimosamente, en Yurimaguas no tenemos eso. Está malogrado el camión. Entonces, pero tiene que ser un transporte de la mejor manera. Eso, todo eso tiene que ver el médico veterinario. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Y esperemos que se busque una solución saludable a esto. No queremos hacer daño a nadie, pero la situación es de que definitivamente una persona que cumple dos funciones, uno en el Acra Sogomiro y que está contratado a tiempo completo para los dos, es imposible, pues, es imposible. No se va a dar el tiempo respectivo, entonces no va a hacer bien su trabajo. Eso es la verdad. O se dedica a ser médico veterinario a gerenciar el Acla Sogomiro, ¿no? No por eso no vayas a seguir teniendo cólera, señor Tatsuaki. Pero nosotros estamos viendo esto, descubriendo esto, que están ingresando animales muertos al Comal Municipal.
Esa es la situación, ese es el tema. Ya lo dijo el gerente de servicios a la comunidad, van a tomar cartas en el asunto. Espero que así sea, espero que así sea. Bien, amigos, nosotros vamos a pasarnos a retirar. Se viene el bloque deportivo con Jarguín Bardales. Ya está preparando, afilando su lengua. ¿Quién ha campeonado, compañeros, en la Liga Francesa? Tienes por ahí, se ha disputado el partido entre el Mónaco y el Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Quién campeonó? Nos trae el dato Javier Guerra Bardales. Vamos a compartir rapidito, compañeros, en la presentación. Y se ve una pausa chiquitita y viene Javier Guerra Bardales con el bloque deportivo. De cada 100 partos que se registran en Yurimaguas, 17 son de adolescentes y 573 niñas entre 12 a 17 años están embarazadas. ¿Sabías que en el Perú la región Loreto ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes? Yo hablo serio porque no somos una juventud rebelde. Somos una juventud desinformada. Yo hablo serio porque es nuestra responsabilidad cambiar la forma de cómo Yurimaguas vive su sexualidad. Yo hablo serio porque yo decido cuándo iniciar mis relaciones sexuales. Yo hablo serio porque los jóvenes de mi país necesitan entender su sexualidad. Yo hablo en serio porque conocer y hablar de nuestra sexualidad es un derecho. Yo hablo serio porque tengo derecho a la información sobre mi sexualidad. Yo hablo serio porque las cosas tienen que cambiar. Nosotros decidimos nuestro futuro. Yo hablo serio porque no ando con rodeos. Las cosas claras como son. Yo hablo serio porque la maternidad es responsabilidad y compromiso. Y yo no estoy preparada. Yo hablo serio porque debemos romper los tabúes que hacen daño a la sociedad. Nosotros hablamos serio. Mejor decirlo que callarlo. Yo hablo serio porque quiero. Y yo soy el futuro del país. Yo hablo serio porque la sexualidad no es un juego. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Yurimaguas, habla serio. Evitemos el embarazo en adolescentes. Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, etapa Vida Adolescente Joven, de la Dirección de Redes de Salud de Alto Amazonas. Core Loreto, progresando contigo. Estamos con las informaciones deportivas en edición central de Apertura Informativa. Lo que decía Edouard King ha logrado campeonar en el fútbol francés, por lo que estaban en disputa entre Mónaco y el Paris Saint-Germain. Se les contamos que estos dos equipos que estaban pugnando por ocupar los primeros puestos y su pase para la próxima temporada de Champions League. Y creo que con estos dos equipos que están entre los primeros puestos aseguran su clasificación más que todo de la Champions League. En lo que también ya se avizora a lograr el campeonato en el fútbol inglés es el Chelsea, que ha sacado 7 puntos de ventaja, que anteriormente al Tottenham le había sacado 10, ahora resta 7 puntos, y que todavía restan partidos en lo que es la Liga Premier. Sin embargo, en el fútbol español las cosas están
muy disputadas entre el Real Madrid con el Barcelona. Muy pegado está el Barcelona, pisando los talones al Real Madrid. ¿Quién podría ser el ganador? Así como también el Bayern Múnich consecutivamente va logrando sus títulos en la Bundesliga. En otros de los países de Europa que podemos mencionar, donde que el fútbol de Polonia, así que sucesivamente vamos a estar informando. Y lo que nos alcanza ahora, Eduardo, nos dice que el Paris Saint-Germain ganó por goleada al equipo de Mónaco por 4-1. Con esto ya logra su título una vez más el Paris Saint-Germain. Solamente le espera el Barcelona. El Barcelona no han tenido la capacidad para ganar la clasificación a lo que es la que sigue en la siguiente de etapa de lo que es los cuartos a semifinales de la Champions League. Paris Saint-Germain que no pudo pues ganar la clasificación porque ganó de local 4-0 al Barcelona, pues que vaya a perder pues en condición de visita por 6-1 y que solamente con 5-1 estaba clasificado y el Barcelona le ganó. No sé qué le pasan a estos equipos franceses, ingleses, alemanes, en lo que a veces cuando se enfrentan con los equipos españoles no tienen buenos resultados. Y me parece que la supremacía lo que mantienen con las estrellas mundiales que tiene el fútbol español, así como también de que podría haber sorpresa en lo que podría suceder, ya lo que se va a reunir de los partidos muy electrizante que va a ser de esta Liga de Campeones. Mientras tanto, vayamos a lo nuestro. Hemos tratado de coberturar los entrenamientos físicos del Colegio Industrial número 29 en el fútbol escolar, la categoría sub-14 y la sub-17. Sin embargo, a unos pasos más trasladamos al Colegio Monseñor Atanasio Jauregui, y todavía no se prendían las luces del polideportivo, eso de las 6 de la tarde con 30 minutos aproximadamente, pero ya el profesor Wilson Cachay Vargas ya estaba coordinando, orientando a las chicas de esta categoría sub-14 y de la sub-17 que van a participar en el deporte escolar. Ahí podemos mirar a dos jugadores que tienen buena talla, nos decía el profesor Wilson Cachay, que hay un jugador que aproximadamente de 1.80 m, ahí aparece con la número 7, de 1.80 m, que tiene 15 años, que está en el cuarto grado de secundaria, que todavía tiene posibilidad para el próximo año 2018 de participar en esta categoría sub-17, y muy pegado está también regresando sus entrenamientos. Otra chica que vino de la ciudad de Quito, nos decía el profesor Wilson Cachay, lo que falta en nuestra ciudad de Yurimagua son jugadoras que tengan buena estatura. Ese es el biotipo ahora del voleibol moderno a nivel mundial. Si tienes talla, es lo que podría tener éxito una voleibolista en nuestra región. Y que le podrían estar mirando, pero vayamos mirando cómo se desempeña. Todavía no hemos visto en los entrenamientos. Vamos a estar de manera permanente con el Colegio Industrial, con el Colegio Monseñor Atanasio Jauregui, con el Colegio José María Arguedas y el Colegio Agropecuario, entre otras instituciones educativas que le estamos pidiendo toda la relación de los profesionales de educación física que están encargados de dirigir. Pero que mayor vamos escuchando sus declaraciones al profesor Wilson Cachay Valle. ¿Qué nos dice sobre el particular de la previa, lo que va a ser el deporte escolar en esta disciplina deportiva? Disculpe que le moleste. ¿Cuánto tiempo ya se vienen preparando ya las chicas de Jauregui? Bueno, estamos, como tú verás, estamos haciendo una preselección con todas las chicas que aman la net alta. Y bueno, esperamos no solamente que ellas le pongan las ganas, el interés para representar dignamente al Monseñor Atanasio Jauregui en las diferentes etapas del deporte escolar y en otra actividad deportiva que se realice. Además, ¿cuándo ya tendría su verdadera selección tanto en la categoría sub-14 y la sub-17? Bueno, nosotros ya casi tenemos preseleccionada la sub-12, sub-14, sub-17, ¿no? Y pues solamente estamos haciendo algunos retoques para ir determinando ya los equipos que van a representar en el presente año lectivo. Ya dime que otra de las orientaciones para que un poco esté más activa con las tareas educativas, profesor. Bueno, ellas, todas ellas tienen un compromiso importante
de que aparte de que deben estar en el deporte, también tienen que hacerse cargo de las responsabilidades educativas, pedagógicas, y por lo tanto eso tiene que ver con los rendimientos que estén favorablemente al rendimiento académico. ¿Cuenta con el respaldo de la PAHO de este plantel de estudios? Bueno, contamos con el respaldo de tanto los padres, tanto la misma institución, la comunidad jaureguina en su conjunto, ya que los resultados y los logros año tras año se vienen realizando en las diferentes disciplinas, no solamente en voleibol, sino también en atletismo, en otras disciplinas, y por lo tanto es importante que justamente el tiempo que se dedican estas señoritas, los jóvenes estudiantes, para el deporte que tanto quieren, porque eso hace que el espíritu deportivo de cada institución justamente sea favorable cada año en la cual se da el deporte escolar. Al mismo tiempo que usted es subdirector de este plantel de estudio, ¿qué es lo que ansía? ¿O qué logra piensa en este año 2017 ahora que cuentan con una mejor infraestructura deportiva? Bueno, lo que siempre hemos tenido dificultades son el tema de biotipo, ¿no? Estaturas, siempre se tienen dificultades, a veces a las más pequeñas son las que más les gusta hacer deporte. Entonces estamos de una u otra forma viendo la perspectiva de que ir ya captando niñas de muy tierna edad, pero con que se perfilan a hacer estaturas más altas para ir viendo de repente el tema competitivo más adelante. Mínima de la estatura de niño que usted está buscando talentos en el voleibol, ¿de qué estatura estamos hablando ahí? Bueno, hoy tenemos, como tú verás, algunas señoritas, algunas niñas casi ya mide 1.80. Y otra señorita que está con casi 1.70 arriba, las demás. Estamos tratando un poco de equiparar algunas situaciones, ¿no? No tener estatura, debemos tener recepción y tenemos potencia y velocidad. Estamos trabajando en eso para poder ser un equipo sólido. Hay señoritas que recién se están integrando y que están queriendo ver justamente si se adecúan a la forma y modo de entrenamiento, y esperamos que así sea. ¿Qué puestos ha ocupado ahora en voleibol en las tres categorías? Bueno, nosotros el año pasado hemos sido campeones regionales, el año pasado también campeón provincial y luego ya subcampeones regionales como corresponde. En las categorías sub-14 estamos en proceso de formación, la sub-12 también en proceso de formación. No les damos mucha exigencia, pero lo vamos preparando para los en categorías superiores. Lo importante es la disciplina de cada una de las chicas, profesor. Justamente ellas tienen que ser puntuales. Ellos tienen una hora a llegar, luego se cierra la puerta, no ingresa ningún deportista, por eso que están todos aquí a la hora indicada. ¿El horario de los entrenamientos? Es con la categoría sub-14, sub-17, es de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Ellos tienen un lapso de 10 minutos para ingresar, 6 y 11 ya no están ingresando a la institución, ya que tienen que aprender a ser responsable. Una estudiante responsable va a cronogramar bien su tiempo, se va a dedicar en la casa, va de repente a tomar otras actitudes, otros valores, va a tomar importancia, y eso es bueno porque ellos están en un proceso formativo como estudiantes, y la educación no solamente es conocimiento, también es una educación integral que tiene que ver el tema deportivo, el tema de actitudes, de valores, que va a permitir que sean mejores hijas, mejores estudiantes y mejores ciudadanas. ¿Qué pediría a los padres o familias de estas menores que están en la práctica del vole? Simplemente que nos acompañen con monitorearle, hacer el seguimiento a ellas, que también nos ayuden a ver de que las tareas que ellas tienen que cumplir tanto en lo académico y también en el tema familiar también pueda ser fructífero, ¿no? Y que tengan buenos resultados en el tema también de los valores, de las actitudes que ellos puedan demostrar, para que de esta manera lo que perfila la institución es que en el tiempo sean grandes personas y mejor que los maestros, mejor que los padres. Por eso aspiramos que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Suerte y éxito, profesor. Gracias, hermano, gracias, y de verdad éxitos a ellas, y ellas así lo demuestran en el tema deportivo. Y si sabes, el tema deportivo se demuestra el agarre, el pundonor, las habilidades y destrezas, y el que tenga esté mejor preparado va a ser lo que logren los campeonatos. No solamente estamos informando de lo que es el fútbol, ahora tiene la oportunidad de presenciar lo que es el vóley, del trabajo de los entrenamientos que desarrollan las chicas voleibolistas del Colegio Monseñor Atanasio Jauregui. Lo que así le decimos desde esta tribuna a las chicas, a las jovencitas: primero hay que estudiar, hay que programarnos, tiene que ver un cronograma de los espacios libres que podían tener para los entrenamientos. Se tiene que hacer con mucha anticipación, porque salen de clases eso de las 12:30 o 12:45, muy cerca a la 1 de la tarde del Colegio Jauregui, comen sus alimentos y en una hora más tendrían que revisar sus tareas educativas, lo que le dan los profesores de las áreas, y luego tendrían pues que ir a los entrenamientos de este deporte de la NET Alta, que ya viene trabajando este centro de estudios, a lo que piensan llegar muy lejos en lo que es la etapa del deporte escolar.
Esperemos que todo el apoyo deben brindar sus padres a estas menores estudiantes que tiene el privilegio ahora el Colegio Atanasio Jaure con esta infraestructura moderna que cuenta y podría desarrollarse en este mismo recinto deportivo el deporte escolar, porque cuenta con una cancha muy adecuada a lo que tiene Iquitos. Se juega en el Coliseo Cerrado, pero tiene una cancha de precalentamiento, ahí se juega el deporte escolar. Y esto es mejor, creo, de la ciudad de Iquitos, este polideportivo que tiene el Colegio Monseñor Atanasio Jaure y Goyri, en lo que podemos resaltar. Así vamos a estarnos visitando las distintas instituciones educativas y que sean muy accesibles cuando tendrían que conversar de las impresiones que podían tener estas chicas, qué es lo que piensan con cada una de las disciplinas deportivas. El tiempo nos ganó, dejamos lo que es la Copa Perú, porque está interesante. Se vienen partidos de final, que lo vamos a estar resaltando ya en el transcurso de la semana. Nos estamos despidiendo ya, mañana el horario habitual. Pasen una feliz noche y estaremos de retorno con más deportes el día de mañana. Hasta luego.